Existe per se antes que tener que pensarlo o tener que hacerlo o tener que pasarlo por el consciente, el movimiento ya está. Cuando entro en sensación de movimiento, en situación de movimiento, el cuerpo tiene sus propias lógicas, sus propias maneras de organizarse y de conectar, y empieza a haber una especie de registro en el que yo simplemente observo lo que sucede y aparecen unas lógicas como si fueran rutas. Esas rutas van proponiendo formas, van proponiendo caminos, sensaciones, y el cuerpo me devuelve también imágenes. Suceden acontecimientos en el propio cuerpo. Voy entrelazando entre la sensación, la percepción, la imaginación, el pensamiento, la forma. Y al transitar entre uno y el otro, ahí sucede el movimiento. Podemos habitarnos y habitar los entornos en los que existimos.